solo creer. Porque el tiempo se nos va. Precious Lord Jesus. Precioso Señor Jesús. Lord, thank you so much. Muchas gracias, Señor. How you brought us all together. Como nos reunió todos juntos, Señor. Oh Lord, and I'm just a little lump of clay from Wisconsin. Solamente un pequeño cordero de Wisconsin. But I'm so proud to be here today, Lord. Pero estoy tan orgulloso de estar aquí este día. To share a little time of testimony. De compartir su testimonio, Señor. To tell the people how my candle got lit. De decirle a la gente cómo mi lámpara se alumbró. To tell the people why I don't fear earthquakes. De decirle a la gente por qué no temo los terremotos. That I don't even fear death. Ni siquiera temo la muerte. Lord, would you just bless this time of fellowship? Bendice este tiempo de compañerismo. Would you just shake the foundations of our souls, Lord? Que tú muevas la fundación de nuestras almas, Señor. Would you take us to the heavenly Father? Que tú nos llevas, Padre, al cielo. We'll give you all the glory, Lord. Te daremos toda la gloria, Señor. All the praise. Toda la gracia. And we pray. Y te adoraremos, Señor. In the only name. Y el único nombre. The greatest name. El nombre más grande. The name. El nombre. Of the Lord Jesus Christ. Del Señor Jesucristo. Blessed be the Lord. Alabado sea el Señor. Amen. God bless you. You may be seated. Dios le bendiga a todos. Se pueden sentar. Did not know that this church was shaking so much. No sabía que esta iglesia se movía tanto. A lot of pillars of fire here. El pilar de fuego está acá. I wanted to say thank you to Pastor Jorge. Quiero decirle gracias al hermano Flores. And to all the church here. Y a toda la iglesia aquí. It has been a long time since I've been in Chile. Ha sido un largo tiempo desde la última vez que estuve en Chile. But I see that the message still thrives. Pero veo que el mensaje aún triunfa. Still prospers. Aún prospera. I wanted to thank Brother Omar. Quería agradecerle al hermano Omar, Alex, hermano Alex. And
I recognize many of you from Facebook. Y reconozco muchos de ustedes desde Facebook. And I hear the songs that you sing. Escucho la alabanza que ustedes cantan. And I see the testimony of faith that you hold. Y veo los testimonios de fe que ustedes sostienen. I want you to know. Quiero que sepan. The world is watching Chile. Que el mundo está mirando a Chile. The world is watching the bride. Que el mundo está mirando a la novia. Praise God. Alabado sea Dios. So tonight I will not preach, but I'll just testify a little. Así que esta noche no predicaré, pero solo testificaré un poco. But I am a preacher. Pero soy un predicador. So maybe a little bit of preaching. Así que quizá un poco de predicación. So my daughters Anna and Sarah. Mi hija Ana, Sara. Send special greetings to their friends here in Chile. Mandan saludos especiales a sus amigos acá en Chile. And Sarah says her heart is still here. Y Sara dice que su corazón aún está acá. But I don't know if Anna's is. Pero no sé si el corazón de Ana está acá. But I think so. Yo eso pienso, eso creo. Amen. Amen. Amén. Well, no service is complete without the reading of the word. Ningún servicio es completo a menos que se lea la palabra. So let's honor God, turn to book of Matthew. Así que honremos a Dios, vamos al libro de Mateo. The ninth chapter. El capítulo 9. We'll start reading with verse 1. Comenzaremos con el verso 1. And once again, thank you very much to your pastor. Y una vez, muchas gracias, hermano Flores. And the report of your pastor is very good everywhere I hear about him. Y el reporte de su pastor es muy bueno en todas las partes que he escuchado de él. Prophet of God says, pray for your pastor. El profeta de Dios dice, ore por su pastor. Amen. 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 And he entered into a ship, passed over, and came into his own city. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. And behold, they brought to him a sick man of the palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, Este blasfema. And Jesus, knowing their thoughts, said, Wherefore think ye evil in your hearts? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? For whether it is easier to say thy sins be forgiven thee, or to say arise and walk. Porque ¿qué es más fácil, decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? But that you might know. Pues para que sepáis. That the Son of Man hath power on earth. Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Then saith he to the sick of the palsy, dijo entonces al paralítico, Rise, levántate, take up thy bed, toma tu cama, go unto thine house, vete a tu casa. And he arose and departed to his house. Y él se levantó y se fue a su casa. But when the multitude saw it, they marveled. Y la gente al verlo se maravilló. And they glorified God, y glorificó a Dios, which had given such power unto men. Que había dado tal potestad a los hombres. Father, once again, bless your word to our hearts. Padre, una vez más bendice tu palabra a nuestros corazones. May the pages leap out to us, Lord, and reveal unto us your thought for this evening. Que tú seas revelando tus pensamientos en esta tarde, Padre. For we ask it, Lord, in Jesus' name. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amen. God bless you. You may be seated. Se pueden sentar. Amen. And hold on to your chairs when you sit. Y agárrense de la silla cuando se sienten. Ordinarily, a earthquake doesn't precede my coming. Usualmente, los terremotos no preceden mi venida. But today it did. Pero hoy día lo hizo. First time. Primera vez. My wife, sister Dory, is here. Mi esposa, hermana Dory, está aquí. The prettiest girl in the whole world. La niña más hermosa en todo el mundo. And my daughter Ruth. Y mi hija Ruth. The prettiest little girl in the world. La pequeña más hermosa en todo el mundo. Brother Branham said if God could have given a man. El hermano Branham dijo si él pudiese dar un hombre. Anything great outside of salvation. Algo grande aparte de la salvación. He'd give that man a good wife. Él le daría a ese hombre una buena esposa. I got a good wife. Yo tengo una buena esposa. Amen. So I'm very happy tonight. Estoy muy feliz esta noche.
I am from the United States of America. Soy de los Estados Unidos. A small state in the north called Wisconsin. Un estado pequeño del norte llamado Wisconsin. I am number 11 out of 13 children. Soy el número 11 de 13 hijos. And I was raised Roman Catholic. Y fui criado como un católico. But the Son of Man, pero el Hijo del Hombre, had a different plan for my life. Tuvo otro plan para mi vida. I didn't know it, but 20 miles from where I was born, no sabía, pero a 20 millas de donde yo vivía, a prophet of God walked in the city of Shawnee. Un profeta de Dios caminó en la ciudad de Shawnee. And when a man died in the service, cuando ese hombre falleció en el servicio, the prophet prayed over that man and he came back to life. El profeta oró por ese hombre y resucitó. I didn't know that just 2 hours from where I was born, no sabía que a 2 horas donde estaba fui nacido, that the lame were walking again. Que los cojos estaban caminando otra vez. That those that were crippled become healed. Que aquellos que estaban paralíticos eran sanos. Being raised Roman Catholic, aunque fui criado como católico, God was kept from us. Dios me mantuvo aparte. We did not get to know God in His depth, His reality. No podíamos conocer a Dios en su profundidad, en su realidad. So the message is very special to us. Así que el mensaje es muy especial para nosotros. Is there any other old Catholics here? Si hay algún otro católico aquí. ¿Hay alguno? Bien, thank muy you. Bien. Gracias. No. Thank you. But God always gets His way. Pero Dios siempre hace su camino. And He had a plan for my life. Y Él tenía un plan para mi vida. And I was not destined to pray to the saints. Y no estaba listo para to pray to the saints. Orar a los santos. But I was destined to come to an altar. Estaba destinado para venir a un altar. And to give my life to Jesus. Y darle mi vida a Jesús. But when I was young, I didn't know that. Pero cuando era joven no sabía eso. We had a hard life working on a farm. Una vida muy dura trabajando en el campo. I still remember going through the cupboards as a child looking for bread. Aún recuerdo siendo un niño buscando por pan entre medio de los cajones. But I always found enough to make it. Pero siempre encontré suficiente para poder vivir. And then as I began to get older, y cuando comencé a crecer, and I would go to church every Sunday, y iba a la iglesia cada domingo, there began to be a hunger in my life, y comencé a tener esta hambre en mi vida, that the Roman church could not fill, que la iglesia católica no podía llenar. And I remember as I got older, y recuerdo que mientras crecía, thinking there must be more than this. Yo decía, tiene que haber más que esto. The God who created heaven and earth, el Dios que creó los cielos y la tierra, it didn't seem to know me personally. Que no parecía haberme conocido personalmente. Now your pastor told me to relax. Ahora su pastor me dijo que me relajara. That was right before the earthquake. Eso fue justo antes del terremoto. But I'm relaxed. Pero estoy relajado. Finally, in my life, I got to college. Y finalmente en mi vida llegué a la universidad. My life began to change. Y mi vida comenzó a cambiar. Often college can be an evil, worldly place. Usualmente las universidades pueden ser un lugar muy malo. And the Bible says in Romans 2:11. Y la Biblia dice en Romanos 2:11. It says, "For there is no respect of persons with God." Dice, porque no hay ninguna diferencia de personas con Dios. And God would not do something for Peter that He wouldn't do for me. Y Dios no haría algo por Pedro que no haría por mí. But I didn't know that. Pero yo no sabía eso. I prayed to the saints yet. Y oro a los santos. I oraba a los santos. I did all the things a Roman Catholic did. Hice todas las cosas que un romano católico hacía. I had ash on my head. Ponía ceniza en mi frente. Put my hands very carefully like this. Ponía mis manos cuidadosamente así. I kissed the bishop's finger. Le di un beso al with the ring. A la mano del cura con el anillo. But when I got into college, pero cuando llegué a la universidad, I got away from church. Me aparté de la iglesia. And pretty soon sin began to build up in my life. Y muy pronto el pecado comenzó a levantarse en mi vida. And truly God is no respecter of persons. Y verdaderamente a Dios no le interesa qué tipo de persona sea. Whatever your story is, God had a plan. Cualquiera sea su historia, Dios tenía un plan. And my only goal tonight is to encourage you. Mi único objetivo esta noche es alentarlo. That God knows you. Que Dios lo conoce. God knew that man with the palsy in the Bible in Matthew. Dios tenía un hombre en la Biblia en Mateo. God knew there'd be an earthquake tonight. Sabía Dios que había un terremoto hoy día. God knows
God knows your sorrows and your challenges. Dios sabe sus batallas y sus dificultades. He knows your desire to be more like him. Él sabe su deseo que usted quiere ser más como él. Before the world began, he knew our weaknesses. Antes de que el mundo comenzara, él sabía nuestras debilidades. Amen. So when I got to college, cuando llegué a la universidad, I remember taking a bus to church a few times. Recuerdo haber tomado el bus hacia la iglesia un par de veces. And I felt so sinful. Y me sentí tan pecador. Then I went to a big class in the college. Y fui a una gran clase en la universidad. And the professor made everyone say. Y el profesor hacía que todos dijesen. Why they didn't believe in God. ¿Por qué no creen en Dios? And one after another, each person said why they did not believe in God. Y uno después del otro decían por qué no creían en Dios. But when it come to me, y cuando llegaron a mí, I might have been a sinful Roman Catholic. Yo podría ser un hombre muy pecador católico. I might have made many, many mistakes. Yo habría hecho muchos, muchos errores quizás. I might have become a failure to my family. Quizás era un error para mi familia. But I just couldn't say I didn't believe in Jesus. Pero simplemente no pude decir que no creía en Jesús. And so it wasn't long afterwards, I was out of college. Así que muy pronto me aparté de la universidad. Estaba afuera. But I'm grateful that was a good choice. Pero estoy agradecido que esa fue una buena elección. And I remember one day while I was working. Recuerdo que un día que estaba trabajando. The voice of God said to me. La voz de Dios me dijo. It said, "Get to know the man that's coming towards you in the van." Dijo, conoce al hombre que viene hacia ti en esa van. So I walked up to the van and I said, "Hello." Así que caminé hacia esa van y le dije, "Hola." And a man said, "Praise the Lord. My name is Arlen." Y dijo, "Alabado sea el Señor. Mi nombre es Arlen." And so began my friendship with Arlen Breenan. Y así comenzó mi amistad con Arlen. As he showed me what a Bible was. Cuando me mostraba qué era una Biblia. But in our home we were not allowed to read the Bible. Pero en nuestra casa no nos dejaba leer la Biblia. But he bought me a Bible. Y él me compró una Biblia. And then I went to go to the Catholic church to pray. Y entonces fui a la iglesia católica a orar. But the doors were locked. Y las puertas estaban cerradas. And I looked at the statue of the saints. Y miré la estatua de los santos. I said, "I'm not going to pray to you today." Y dije, no voy a orar a ti esta noche. So I went to a little small church. Así que fui a una pequeña iglesia. And I didn't know, but that's where Arlen went. Y no sabía, pero ahí era donde Arlen iba. That's also where a young lady named Dorianne went. Y ahí era donde una jovencita llamada Dorianne iba también. And I'll step back in time to when I was 24 years old. Y volví atrás en el tiempo hasta cuando tenía 24 años de edad. I was a sinner boy working at a park. Y era un pecador trabajando en un parque. And in the distance come walking this young girl. Y en la distancia venía esta jovencita caminando. And the voice spoke to me and said, y esta voz habló y me dijo, "You will marry her." Tú te casarás con ella. So we did. Así que lo hicimos. And I remember after we were knew each other for a while, she got very, very sick. Y recuerdo que después de que nos conocimos por un poco de tiempo, ella se enfermó mucho. And she ended up in a hospital where the doctors. Y ella terminó en el hospital con los doctores. Said that she might never get well again. Decían que nunca más se iba a recuperar. And I remember walking out into the parking lot. Y recuerdo haber caminado hacia el estacionamiento. Still a backslidden Roman Catholic. Y aún era un católico descarriado. But I got down on my knees. Pero me arrodillé. I said, "Oh dear God, please heal her." Y dije, querido Señor Jesús, por favor, sánala. If you heal her, I will serve you. Si tú la sanas, yo te serviré. And so the next time I went to visit, así que la siguiente vez que fui a visitar, she was getting better. Estaba mejorando y mejorando. Gloria a Dios. But then I forgot what I told the Lord. Y entonces olvidé lo que le dije al Señor. Because I still had this human nature. Porque aún tenía esta naturaleza humana. When we needed something, we would ask God. Cuando necesitamos algo, le pedimos a Dios. But when God would give it to us, pero cuando Dios nos da eso, we would forget. Nos olvidamos. I needed God in my heart. Necesitaba a Dios en mi corazón. And so Arlen brought me to a Pentecostal church. Así que Arlen me trajo a esta iglesia pentecostal. Oh, it was exciting, the music and everything. Y todo era emocionante, la música y todo. And everyone was going up to the altar to get this Holy Ghost. Y todos llegaban al altar para obtener el Espíritu Santo. But I didn't know if the Holy Ghost was of God or the devil. Pero yo no sabía si el Espíritu Santo era de Dios o del diablo. But I was getting desperate with this load of sin. Pero estaba desesperado con esta carga de pecado. So I walked up to the front of the church. Así que caminé hacia el frente de la iglesia. And I asked one of the sisters, "Is this Holy Ghost of God or not?" Y le pregunté a una de las hermanas, "¿Es este Espíritu Santo de Dios o no?"
She says, "Why don't you go find out?" Y me dijo, ¿por qué no vas y lo descubres? So I went to the altar praying. Así que fui al altar orando. Dear Lord, if the Holy Ghost is of the devil, protect me from it. Señor, si el Espíritu Santo es del diablo, protégeme de él. But if it's of God, I want it. Pero si es de Dios, yo lo quiero. Amen. Amen. It was of God. So it wasn't long until I was baptized. Así que no fue mucho tiempo hasta que me bauticé. And I was very happy for a while. Y estaba muy feliz por eso por un largo tiempo. But I began to feel that familiar hunger for more. Pero comencé a sentir esa hambre por más. And they were good, godly people. Y había buena gente ahí. But I wanted something more. Pero quería algo más. I wanted that deeper, closer relationship. Quería esa relación cercana. But all the feeling when I went to the altar and my sins left me. Pero todo ese sentimiento que el pecado me dejó cuando fui al altar. But I was called not just to be saved. Pero fui llamado no solamente a ser salvo. I was called by election to be part of the bride of Jesus Christ. Fui llamado por elección para ser parte de la novia de Jesucristo. Amen. Amén. So brothers, sisters. Así que hermanos y hermanas. It is good that we are saved. Es bueno que seamos salvos. But our journey is far from over. Pero nuestra jornada aún le queda mucho. Amen. Amén. And so I kept going to that church for a while. Así que seguí en esa iglesia por un buen tiempo. And then that same lady that told me about the Holy Ghost. Y esa misma joven que me contó acerca del Espíritu Santo. Whatever she would testify would come to pass. Lo que sea que ella testificaba sucedía. And she always had wonderful things to say. Siempre decía cosas maravillosas. She was different. Ella era distinta. What they read about in the Bible. Lo que leían acerca de la Biblia. She did. Ella lo hacía. So we began to be very good friends with this lady. Her name is Mary Duarte. Así que nos hicimos grandes amigos con ella. Su nombre es Mary Duarte. And one day, someone handed me a book about bad doctrine. Y un día alguien me dio un libro acerca de la doctrina errónea. And there was a man named William Branham mentioned in it. Y había un hombre llamado William Branham que estaba mencionado en ese libro. Because he said the Holy Trinity of Rome was wrong. Porque él decía que la Santa Trinidad estaba equivocada. He said because they made it three different personalities or three different gods. Porque hicieron distintos tres tipos de personalidades o tres tipos de Dios. He said, but the Bible said there was only one God. Pero la Biblia dice que solamente hay un Dios. And then they said that this man William Branham at the end of his life went off on his doctrine. Y dijeron en ese libro que al final de su vida William Branham se apartó de su doctrina. So I carried this book around at the Pentecostal church. Así que traje este libro a la iglesia pentecostal. And they would say, "Well, what's that book about?" Y me preguntaban, ¿de qué es ese libro? I said, "It's about a man named William Branham." Y acerca de un hombre llamado William Branham. He was only mentioned two times in the whole book. Estaba mencionado solamente dos veces en todo el libro. And that was the two places I saw. Esos eran los dos lugares que yo vi. But when I went to this sister Mary Duarte, pero cuando fui a esta joven llamada Mary Duarte, she says, "What is that you're reading?" Me dijo, ¿qué es eso que estás leyendo? I said, "It's a book." Dije, es un libro. She said, "What is it about?" ¿De qué se trata? Me dijo ella. I said, "It's about a man named William Branham." Es un hombre llamado William Branham. She says, "Well, tell me about him." Me dijo, cuéntame de él. I said, "Well, he was a real good preacher and he preached baptism correctly." Él fue buen predicador y predicó el bautismo correctamente. And he didn't believe in the Holy Trinity of Rome. Y no creía en la Santa Trinidad de Roma. But at the end of his ministry, he went off. Al final de su ministro, él se apartó de su ministerio. And she looked at me so strangely. Me miró a mí muy raramente. See, because I was called to be a Christian. Ven, porque fui llamado a ser un cristiano. That leper, or that man who was sick of the palsy, was called to be healed. Ese hombre que tenía lepra fue llamado para ser sanado. You were called to be from Chile. Ustedes son llamados para ser de Chile. Each one of you were called for specific reasons by God. Cada uno de ustedes fue llamado por razones específicas por Dios. And so Mary Duarte, she said, "Are you sure of what you're talking about?" Y Mary Duarte me dijo, ¿estás seguro de lo que estás hablando? And oh, my heart hurt like I just accused someone of something. Y mi corazón dolió como que había acusado a alguien por algo. I said, "Well, I'm not sure." Y dije, bueno, no estoy seguro. She says, "Well, there's people from all over the world that read his books and listen to his sermons." Ella me dijo, hay gente de todo el mundo que lee sus libros y escucha sus sermones. I said, "Oh, I want you to tell me more." Y le dije, quiero que me cuenten más. But she was under a promise from the Pentecostal minister. Pero ella estaba bajo una promesa del ministerio pentecostal. She was not allowed to mention the name of William Branham. A ella no le permitía nombrar el nombre de William Branham. So I said, "Well, please tell me." She said, "I cannot." Y le dije, por favor, dime. Y me dijo, no puedo.
And that voice spoke to me. Esa voz me habló. And he said, "You tell her it's about your soul, and she has to answer you." Cuéntale acerca de tu alma y ella te tiene que responder. So I said, "Well, Sister Mary, God just told me to tell you." Pero Dios me dijo que te contara. That this is about my soul, and you have to tell me. Que esto es acerca de mi alma y tú tienes que contarme. So she looked at me. Así que me miró. She got out two pictures, one of a cloud and one of a man with a pillar of fire. Tenía dos fotos, una de la nube y una con el hombre sobre su con su pilar de fuego. And she wrote down a phone number of someone not under that promise. Y escribió el número de alguien que no tenía la promesa esa. And that's how I was introduced to the message of the hour. Y así fue como fui presentado al mensaje de la hora. So we were very, very excited. Así que estábamos muy emocionados. And there was, is this okay? ¿Está bien esto? Not taking too much time. No mucho tiempo. I remember being in the Pentecostal church, but being aware of the message. Recuerdo estar en la iglesia pentecostal, pero estar consciente del mensaje. And I wondered, do I leave the Pentecost and go towards the message? Yo preguntaba, ¿dejo la iglesia pentecostal y voy a ese mensaje? But we didn't know there was any churches. Pero no sabíamos si había alguna iglesia. But when I heard that prophet's voice, pero cuando escuché la voz de ese profeta, I knew it was the truth. Sabía que era la verdad. Amen. Amen. It's their God. It's true. But I also knew that it was going to be very, very unpopular. Pero también sabía que no iba a ser muy popular. Even more unpopular than Pentecost. Incluso menos popular que la iglesia pentecostal. And it was. Y lo fue. But I knew it was the truth. Pero sabía que era la verdad. And so. Entonces. So I lived on the east side of Green Bay. Vivo en la parte este de Green Bay. And the city of Green Bay is split by a river right through the middle, the east side and the west side. Green Bay está partido por la mitad por un río, la parte este y la parte oeste. Sister Mary Duarte lived on the west side. Y la hermana Mary Duarte vivía en la parte oeste. And the Pentecostal church was on the east side. Y la iglesia pentecostal estaba en el lado este. And so I was driving towards the west side wondering, así que estaba manejando hacia la parte oeste preguntándome, do I pursue the message of the hour or do I go back to Pentecost? ¿Sigo el mensaje de la hora o voy de vuelta hacia la iglesia pentecostal? And I just listened to a tape called Testimony on the Sea. Y escuché un mensaje llamado Testimonio sobre el Mar. And when I got to the river, y cuando llegué al río, the big bridge went up. Este puente se levantó. Because a boat was coming through. Porque un bote venía. And I looked at that boat. Miré a ese bote. I said, "Well, it's a sailboat." Y dije, es un bote de vela. I said, "That looks like the disciples in that sailboat." Parece como los discípulos estuviesen en ese bote de vela. And I looked in it, and it went into a big amber circle. Y lo vi y fue hacia. A big amber light was upon the boat. Y una luz circular estaba sobre el bote. And I said, "Lord, is that of you?" Y dije, Señor, ¿eso viene de ti? And I says, "Lord, what do I do?" Señor, ¿qué es lo que hago? And I've always loved a bird called a seagull. Does anybody siempre know what a seagull me ha encantado is? El ave que se llama la gaviota. ¿Alguien conoce las gaviotas? Okay. Well, a seagull went started flying to the boat. Y una gaviota comenzó a volar hacia el bote. I said, "Lord, if the messages of you have that seagull fly around and around that boat." Y dije, Señor, si esa luz es de ti, permite que esa gaviota gire alrededor del bote. So the seagull went round and round the boat. Así que esta gaviota comenzó a girar alrededor del bote. Oh, yeah. But human nature always wants more. Pero la naturaleza humana siempre quiere más. I says, "Okay, Lord, if that is of, if the messages of you, you have that seagull fly to me." Y le dije, Señor, si esa gaviota es de ti, permite que ella vuele hacia mí. That seagull went one more time around that boat. Y esa gaviota fue una vez más alrededor del bote. And it flew right to me. Y voló justo hacia mí. And the big bridge come down. Y el gran puente se cerró. And I went from the east side to the west side. Y fui del lado este al lado oeste. That was the best decision I made. Y esa fue la mejor decisión que hice. Amen. And I remember right after we got into the message of the hour. Y recuerdo justo antes de llegar al mensaje de la hora. My mom had passed away. Mi mamá falleció. And I was almost married. I was going to get married to Dory. Y estaba casi casado. Me iba a casar con Dory. And she didn't know if the message was true or not at that time. Y ella no sabía si el mensaje era la verdad o no en ese tiempo. She prayed that God would show her the truth that there must be another sense besides her five senses. Así que ella oró al Señor que le mostrara la verdad. Tenía que haber un sentido más que los cinco sentidos. And the first time we went to a message church. Y la primera vez que fuimos a una iglesia de mensaje.
Of course, the pastor preached faith is a sixth sense. Por supuesto, el pastor predicó la fe en sexto sentido. So we were married shortly afterwards. Así que nos casamos muy pronto después de eso. And we were very, very happy. Estábamos muy felices. I remember one day my wife came and she says, "Honey, I am with baby." Dijo, cariño, me dijo ella, creo que tengo un bebé. And we were just so happy, just a very young couple. Estábamos tan felices, una pareja muy joven. We were in the message of the hour. Estábamos en el mensaje de la hora. I was working hard. Estaba trabajando duro. Best doctors in Green Bay. Around best doctors. Los mejores doctores en Green Bay. Went to the doctors all the time. Fuimos a los doctores todo el tiempo. But one night I had a dream. Pero cuando tuve un sueño. And in that dream the baby died. En ese sueño el bebé moría. I had three dreams during the pregnancy. Tuve tres sueños durante el embarazo. And each time the baby died. Y cada vez el bebé moría. And so it got to be about time that my wife had to go to the hospital. Así que llegó el tiempo donde mi esposa tuvo que ir al hospital. And we were very, very excited. Estábamos muy emocionados. And the contractions began to get heavier and heavier. Las contracciones comenzaron a ser más y más fuertes. But there was doctors and nurses, everything was fine. Pero habían doctores y enfermeras, todo estaba bien. But when you get the Holy Ghost, pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, God gives you discernment. Dios te da discernimiento. And I remember looking into the eyes of a nurse. Recuerdo haber mirado a los ojos de la enfermera. While she was looking at an ultrasound. Mientras ella estaba mirando el ultrasonido. And I either discerned or just saw discerní o vi that she had something in her eyes like fear or dread. Que ella tenía algo en sus ojos como miedo o dolor. And she couldn't find the heartbeat. Y ella no pudo encontrar el latido del corazón. But my wife said, "Is everything good?" Mi esposa dijo, "¿Está todo bien?" And the nurse didn't answer. Y la enfermera no contestó. Just 5 minutes later, the doctor came in. 5 minutos después, el doctor apareció. Looked for the heartbeat. Miró, buscó por los latidos del corazón. He said, "I'm sorry to tell you this, but your baby is gone." Dijo, lo siento de contarte esto, pero tu bebé se ha ido. And the most beautiful girl in the world, my wife. Y la niña más hermosa del mundo, mi esposa. She sang, "Jesus, Jesus, there's no other name I know." Y ella dijo, "Jesús, Jesús, no hay otro nombre que yo conozca." And she says, "The Lord giveth." Y dijo, "The Lord taketh." El Señor da y el Señor toma. Blessed be the name of the Lord. Alabado sea el nombre del Señor. So the doctor says we must still have the baby. Así que el doctor dijo, aún tenemos que tener el bebé. And we were thinking maybe God would raise the baby. Y pensamos que Dios podía bendecir al bebé. And it was such a hard time on her. Fue un tiempo tan difícil para ella. And I got to hold the baby one time. Y sujeté el bebé una vez. His name is Timothy James Crichane. Su nombre es Timoteo Santiago Crichane. Mi pequeño hijo. And I remember the pastor said, "Would you like me to preach a funeral?" Y recuerdo que el pastor dijo, "¿Te gustaría que yo predique el funeral?" I said, "Yes." Y dije, "Sí." He said, "Do you want me to just preach a funeral or preach the gospel?" ¿Quieres que predique el funeral o que predique el evangelio? I said, "Preach the gospel of Jesus." Predica el evangelio de Jesús. And oh, he preached a wonderful sermon. Y todo predicó un maravilloso servicio. But we were so sad. We had lost our baby. Estábamos tan tristes por haber perdido nuestro bebé. I remember one day driving down the road. Recuerdo un día mientras manejábamos por el camino. And I saw two children running towards the street light. Y vi dos niños correr hacia la calle. And I was being very careful to do the speed limit. Y tenía mucho cuidado con el máximo de velocidad. And all the other cars behind me were very anxious to pass me up. Y todos los autos por detrás estaban muy ansiosos queriendo adelantar. And I said to my wife, I said, "Honey, those two children are going to get hit by a car." Le dije a mi esposa, esos dos niños van a ser chocados por un auto. So I drove past and I was looking in my rearview mirror. Así que pasé los niños y miraba por el retrovisor. And a little boy went running right out into the road. Y este niño corría justo en contra del camino. Bang, the car hit him. Y damn, el auto lo golpeó. So we stopped and we ran. Así que lo detenimos y corrimos. And the little boy had broke his collarbone and his ankle. Y el niño se rompió su clavícula y su tobillo. I said, "Little boy, you're going to be okay." Y dije, pequeño niño, estarás bien. And I began to talk to him. Y comencé a hablar con él. I said, "You'll have a great story to tell in school." Le dije, tendrás una gran historia que contar en la escuela. I said, "What is your name?" ¿Cuál es tu nombre? I said, "Oh, is that your sister?" ¿Y es tu hermana? And he calmed down. Y se tranquilizó. And then the mama come running. Y la mamá vino corriendo. And then the ambulance came. Y la ambulancia llegó. And so we drove away. Así que manejamos, nos apartamos de ahí. And almost immediately, my wife got pregnant again right after that event. Inmediatamente mi esposa se embarazó otra vez después de ese evento.
And oh, this time we were at the doctor's office. Y estábamos en la oficina del doctor en este tiempo. All the time. Todo el tiempo. A very special diet. Una dieta muy especial. Very special sleeping times. Un tiempo muy especial para dormir. She didn't do any hard work. No hacía ningún trabajo difícil. We were always checking her out at the hospital. Estábamos siempre chequeándola en el hospital. Oh, God is so good. Dios es tan bueno. We were so happy. Estamos tan felices. Now remember, as the pregnancy went on. Y recuerdo que mientras avanzó el embarazo. Thinking about our first loss. Pensando acerca de nuestra primera pérdida. But then that day came for us to go to the doctor again. Ese día llegó ir al doctor otra vez. This time they were going to induce the labor. Esta vez iban a inducir el embarazo. And so I remember they hooked her up, my wife up on all the machines. Y recuerdo que mi esposa estaba conectada a todas las máquinas. That would measure the. Que medían. Contractions. Las contracciones. And they put a little something to the baby's head to measure the baby's heartbeat. Y le ponían algo en la cabeza al bebé para medir sus corazones, su pulsación. We were so happy because the baby's heartbeat was so strong. Y estábamos tan felices porque el corazón del bebé era tan fuerte. Then the contractions began to get closer and closer. Y las contracciones comenzaron a acercarse más y más. Something like our challenges come from one right after the other. Como que un desafío viene justo después del otro. I remember. Recuerdo. Seeing the heartbeat at about 155 beats per minute. Viendo la pulsación haciendo como 155 por minuto. And I was so happy praising the Lord. Estaba tan feliz adorando al Señor. And it's at 155. Y dijeron 155. 140. 140. 113 beats per minute. 130. 90 beats. 90. 75 beats per minute. 75 por minuto. And all the doctors were rushing into the room. Y todos los doctores venían a ese cuarto. I said, oh God. Y dije, oh Dios. So I went running out of the room. Así que corrí fuera del cuarto. Into a private room and I dove onto my face. Hacia un cuarto privado y me incliné sobre mi rostro. And I said, oh dear God, help us, help us, help us. Dije, Señor querido, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. And I come back into the room. Y volví al cuarto. And they had all the trays for a surgery. Y tenían todo esto para una cirugía. And the doctors and the nurses were very excited. Y los doctores y las enfermeras estaban muy emocionados. And I remember it come time to push. Y recuerdo que llegó el tiempo de empujar. And my wife pushed. Y mi esposa empujó. And she froze solid like a statue. Y ella se congeló como una estatua. And then she come out of it. Y ella salió. And she did this three times. Y hizo esto tres veces. And so I was trying to see that heartbeat. Así que intentaba ver ese corazón latir. And it said 76. Y decía 75. I'm looking because there's so many people there. Y yo miraba y hay tanta gente ahí. 81. 81. 91. 104 beats. 140. 115 beats. 150. Yes. We're so happy. Tan feliz. And so, brothers, sisters, the message is not just a church. Hermanos, hermanas, el mensaje no es solamente una iglesia. Is a life. El mensaje es una vida. We will do again another book of Acts. Haremos otra vez otro libro de los Hechos. And our faith. Y nuestra fe. Will bring God Himself down to take us away. Traerá a Dios aquí abajo para llevarnos de la tierra. So finally, my wife was. She pushed again. Así que mi esposa empujó otra vez. And I could just see a little dark hair. Y pude ver un poco de cabello oscuro. I said, "Oh, that's good." Y dije, eso es bueno. And then she pushed again. Y empujó otra vez. And out come the head. Y apareció la cabeza. And it was pitch black. Y se veía muy negro. Her skin was all purple. Su piel estaba toda púrpura. The cord was wrapped around the baby two times. El cordón umbilical estaba amarrado a su cuello dos veces. And the baby was caught in the birth canal. Y el bebé estaba atrapado en la canal del nacimiento. They tried to push the baby back in to loosen the cord. Intentaron empujar de vuelta al bebé para poder soltar el cordón umbilical. And they tried to pull the baby out to cut the cord. Intentaron sostener al bebé para poder cortar el cordón umbilical. But the baby was stuck in the birth canal. Pero el bebé estaba atrapado en el útero. And then a voice told me. Y una voz me contó. The baby's dead. El bebé está muerto. And then the voice told me. Entonces la voz me dijo. You can trust them. Puedes confiar en ellos. And a nurse screamed, "The baby's alive." Y una enfermera gritó, "El bebé está con vida." And so I thought I would look to the doctor, he'll know what to do. Y miraba al doctor que no sabía qué hacer. But when I looked into the doctor's eyes, I saw fear. Y cuando vi al ojo del doctor, vi miedo. He couldn't get the utensils to cut the cord. It was too
No podía tener los utensilios para cortar el cordón. So I looked at my wife. Así que miré a mi esposa. I said, "Honey, for God and for this baby, you must push with all your might." Y le dije, por el amor a Dios y por este bebé, tienes que empujar con toda tu fuerza. So she went, and she began to push. Y comenzó a respirar y comenzó a empujar. And it was such a horrible sight. Y fue un espectáculo muy feo. But in the midst of our darkest hour. Pero en el medio de la hora más oscura. Through the door come walking. A través de la puerta vino caminando. A man dressed in white about this tall. Un hombre vestido de blanco de este porte. He had broad shoulders. Y él tenía hombros muy anchos. And he had leather shoes. Y él tenía zapatos de cuero. And he had a belt around his robe. Y él tenía un cinturón alrededor de su ropa. And he walked by me. Y él caminó alrededor mío. And he walked by a nurse. Y él caminó al lado de la doctora. And she just screamed. Y ella comenzó a gritar. And I knew that God had sent help. Y yo sabía que Dios había enviado ayuda. And I thought, amen. He walked past me, walked past that nurse. Y caminó por mí, caminó alrededor de la enfermera. And it either walked to the doctor or into the doctor, I don't know. Y creo que caminó alrededor del doctor o dentro del doctor, no lo sé. But he took two instruments in one hand. Él tomó dos instrumentos en una mano. And he reached in there. Y llegó ahí. And he cut that cord. Y cortó ese cordón. And he pulled that baby out, and I heard a big snap. Y sacó el bebé de ahí. Big break. Y se rompió algo. It was her shoulder bone breaking. Fue su hombro rompiéndose. But out come the baby. Y salió el bebé. And I saw a lot of water. Y vi mucha agua. And a lot of blood. Y mucha sangre. I says, "Water, blood, and spirit." Dije, agua, sangre y espíritu. I said, "Glory to God, that baby's gonna live." Dije, gloria a Dios, ese bebé va a vivir. And everyone was so excited they forgot to weigh the baby. Y todos estaban tan emocionados que se olvidó pesar al bebé. They were crying and screaming. Estaban llorando y gritando. And I wish we'd have brought pictures of this baby. Quisiera haber traído fotos de este bebé. But God spared that baby. Pero Dios protegió a ese bebé. A little girl. Una pequeñita. And she looked terrible. Y ella se veía terrible. But within a day, she looked beautiful. Pero dentro de un día ella era hermosa. And a special presence has followed her all the days of her life. Y una presencia especial la ha seguido toda su vida. We would go to a restaurant to eat. Y a un restaurante a comer. And people would come over and gather around her. La gente se ponía alrededor de ella. So what is this about this child? Decía, ¿qué tiene esta niña? I said, "She's very special," and I would tell the story. Dije, ella muy especial, y yo contaba su historia. Then we'd all cry again. Y todos llorábamos otra vez. So we brought home our little baby. Así que trajimos a la casa a nuestra pequeña bebé. Not knowing anything how to raise babies. No sabiendo nada respecto a cómo criar a un bebé. But we were in the message and we were happy. Pero estábamos en el mensaje y estábamos felices. And not long afterward. Y no mucho tiempo después de eso. Remember, it was getting towards bedtime. Comenzó a ser el tiempo para acostarse. And I believe I was asleep, I'm not real sure. Creo que estaba dormido, no estoy muy seguro. But we had always wondered about our firstborn son. Siempre nos preguntábamos por nuestro primer hijo. And I remember asking God when our daughter was born. Me acuerdo preguntarle a Dios cuando mi hija nació. Why did this happen, Lord? ¿Por qué esto pasó, Señor? And he told me so that I would have a testimony. Y él me dijo para que yo pudiese tener un testimonio. I said, okay, so I remember going to sleep. Y dije, de acuerdo, así que recuerdo haberme acostado. And suddenly I woke up and I was walking down a path about this wide. Y de repente desperté caminando en este pasillo de este ancho. And I could hear birds singing all over. Y podía escuchar pájaros cantando en todas partes. And the grass was so soft. Y el pasto era tan suave. And it felt so nice. Se sentía tan bien. And up ahead under some trees were some young people. Y allá en los árboles había unos jovencitos. Maybe 18, 20 years old. Quizás de 18 o 20 años. And I walked up to the tree. Y caminé hacia el árbol. And I looked at a young man with his hands behind his back. Y vi a este hombre joven con su mano detrás de la cabeza. About 6 feet 2 inches tall. Como 1.80 metros. I said, "You're much too handsome to be my son." Le dije, tú eres muy apuesto para ser mi hijo. And he looked up at me and he said, "Hello, daddy." Él me miró y me dijo, hola papá. And he got up on his feet. Y se levantó de sus pies. He said, "I love you, daddy." Y me dijo, te amo, papá. And he patted me on the back. Y él me dio en la espalda. And then I remember waking up. Y recuerdo haber despertado. Oh, God is so good. Dios es tan bueno. I have a little boy in heaven. Tengo un pequeño niño en el cielo. I have a testimony. Tengo un testimonio.
And through the years, we saw so many wonderful things. Después de esos años vimos cosas tan maravillosas. But those events gave us great faith. Y esos eventos nos dieron mucha fe. God makes no mistakes. Dios no hace errores, no comete errores. I never knew there would be a day. Nunca sabía que había un día. That during the earthquake, I didn't even stop taking notes. Que durante el terremoto ni siquiera dejé de tomar notas. Since the message of the hour. Desde el mensaje de la hora. I've never feared what comes next. Nunca he temido lo que venga después. But God. Pero Dios. God was there for my family. Dios estaba ahí para mi familia. He's a ever-present help in a time of trouble. Él siempre es una presencia constante en el tiempo de problemas. You know, that young lady's name. Esa jovencita, su nombre. Was Anna. Su nombre era Anna. We went on to have 6 more children. Fuimos a tener después 6 más hijos. So we've had a wonderful life. Así que tenemos una vida maravillosa. And throughout the years. Y durante los años. We've had good times. Hemos tenido buenos tiempos. We've had hard times. Hemos tenido tiempos difíciles. But we've never felt that God has left us. Pero nunca hemos sentido que Dios nos ha dejado. The message has always led us to the Holy Bible. El mensaje siempre nos ha guiado a la Santa Palabra. And what I didn't understand. Y lo que no entendía. The God of patience has helped me to come to know. El Dios de la paciencia me ha ayudado a poder entender. Now I'm not so worried about understanding everything. No estoy tan preocupado al respecto de entender todo. But I believe it all. Pero lo creo todo. Amen. Amén. God did send a prophet. Dios envió un profeta. It's in the Bible. Está en la Biblia. The book of Malachi, the 4th chapter. El libro de Malaquías, el cuarto capítulo. No matter if you're not allowed to read the Bible. No importa si está permitido que leer la Biblia. He sent Elijah anyway. Él envió a Elías de todas maneras. No matter here tonight if you don't even believe it. No importa si ni siquiera crees. God sent Elijah. Dios envió a Elías. But you sound like you believe it. Pero hay que creerlo. So God has given me a life. Así que Dios me ha dado una vida. He's given me friends from all over the world. Me ha dado amigos por todo el mundo. I just can never forget God's grace and mercy. Nunca puedo olvidar la gracia y la misericordia de Dios. All the miracles of healing. Todos los milagros de sanidad. I guess I am a little bit nervous to be here. Creo que estoy un poco nervioso de estar aquí. Because we're at the end of the world. Estamos al fin del mundo. The whole world is going insane. Y todo el mundo se está volviendo loco. There will be no other revivals outside of the one we're in. No habrá otro avivamiento aparte de este. Some are looking maybe for the prophet to come back. Algunos quizás esperan que el profeta vuelva. I am not. You know. He come once. Él vino una vez. What more could he do? ¿Qué más podría hacer? Some are looking for. Algunos están esperando. Some new movement. Un nuevo movimiento. I am not. No estoy. It happened to me. Me pasó. I don't believe the message because I read a quote. No creo el mensaje porque leí una cita. I don't believe the Bible because I read a scripture. No creo la Biblia porque leí la escritura. I believe it because it happened to me. Lo creo porque me pasó a mí. My sinful heart was turned. Mi corazón pecaminoso fue cambiado. Amen. Amén. All over the world, and I've been in 13 different countries. He estado en 30 países distintos. There's message churches everywhere. Hay iglesias de mensaje en todas partes. In the middle of Cambodia. En medio de Cambodia. With only 2 messages in their language. Con 2 mensajes en su idioma. There was churches all over. Había iglesias por todas partes. I've been to Haiti right after the earthquake. He estado en Haití justo después del terremoto. Destruction everywhere. Destrucción por todas partes. Until you walk into a little piece of heaven called a message church. Hasta que caminas hasta un pequeño pedacito de cielo llamado la iglesia del mensaje. I've been to Burma. Hemos estado en Burma. Mexico. México. Canada. En Canadá. Tennessee. All over the world. Por todas partes del mundo. The message of the hour is so powerful. El mensaje de la hora es tan poderoso. I remember being in Thailand once. Recuerdo haber estado en Tailandia una vez. And we visited a sister who was healed. Y visitamos una hermana que fue sanada. She was reading a message book. Ella estaba leyendo un mensaje del profeta. And she had a giant tumor on her head. Y tenía un tumor gigante en su cabeza. And she was suffering with seizures every day. Y ella estaba sufriendo con convulsiones todo el día. But when she got to page 8 of Why Cry Speak, pero cuando llegó en la página número 8 de Por qué clamas, she read where God told Moses, "Why are you crying? Speak." Dios le dijo a Moisés, "¿Por qué estás clamando? Di la palabra." And
She said, "That's the truth." Y ella dijo, "Esa es la verdad." And the giant tumor fell off of her head. Y este tumor cayó de su cabeza. No more seizures. Y no hubo más convulsiones. And I'm a witness that this is the truth. Y pude ver que esta es la verdad. Amen. Amen. I think that this evening in heaven, creo que esta tarde en el cielo, my son Timothy, mi hijo Timoteo, and brother Wilson, y el hermano Wilson, are talking together. No Spanish, English, just están talking. Están hablando juntos en este momento. Amen. I would like to think that the prophet of God, creo que el profeta de Dios, if he's looking through the portholes of glory, si está mirando a través de los portales de gloria, that he's happy with what we are doing. Que está feliz con lo que estamos haciendo. If you have a pastor, si usted tiene un pastor, who leads you to this word, que lo guía a esta palabra, who quotes the inspired prophet of the day, que cita al profeta inspirado del día, to help make this book live for you, para ayudar que este libro viva para usted, and stay with your pastor. Quédese con su pastor. Stay with the shepherd. Quédese con el pastor. But, I suppose I better stop. Am I taking too much time? ¿Es mejor que pare? ¿Me estoy mirando mucho? He said, that was a no. Let me read one more scripture, Romans 15. Déjame leer una escritura más, Romanos 15. Yes. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. That we through patience and comfort of the scriptures might have hope. A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. That you may with one mind and one mouth, para que unánimes a una voz, glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Wherefore receive ye one another, por tanto recibíos los unos a los otros, as Christ also received us to the glory of God. Como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Amen. And we are family. Amén. Somos familia. Thank you so much for listening to my testimony. Muchas gracias por escuchar mi testimonio. And I want to say thank you for being so kind to my daughter Anna and Sarah. Y quiero decir gracias por ser tan amable con mi hija Ana y Sara. And they come back on fire for God. Ellas volvieron con fuego por Dios. They come back singing more than ever. Volvieron cantando más que nunca. They come back wanting to tell everyone that God sent a prophet. Volvieron contando a todos que Dios envió un profeta. And that the tomb was empty. Que la tumba estaba vacía. Do you believe that tonight? ¿Te crees esta noche? Amen. Amén. Let's maybe sing that little song. Tengo una pequeña canción. Do you know that the tomb now is empty? The stone is rolled away. No, I'll sing it. The tomb now is empty. La tumba está vacía. The stone's been rolled away. La roca ha sido removida. And Christ is alive in my heart. Y Cristo está vivo en mi corazón. And death now is conquered. Y la muerte fue conquistada. In me hath no part. Y no tiene poder en mí. For Christ is alive in my heart. Porque Dios está vivo en mi corazón. Amen. God bless you, brother. So, if you hear of another earthquake coming soon, así que si escucha de otro terremoto que viene pronto, I'll be coming back. Volveré. ¿Estamos contentos, mi hermano? Damos gracias a Dios. Que... Gracias, Padre. Pudieron venir, aunque un día miércoles, pero estamos más que agradecidos. Dios nos visitó,
y Dios no habló. Amén. Entonces, vamos a orar para retirarnos. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Somos un pueblo muy privilegiado porque te has revelado a nuestro corazón. Y como hoy día en la mañana hablamos con mi hermano Tom, que la revelación del séptimo sello tiene que ser revelada en nuestros corazones. Y te damos gracias porque tú estás revelándote y estás, Señor, mostrándote que alrededor del mundo tiene tu simiente, tiene tus hijos predestinados. Y te damos las gracias porque nosotros somos parte de ese séptimo sello. Somos la manifestación de ese sello revelado. Señor, te damos las gracias. Ahora al salir por estas puertas, tú te vayas con nosotros. Te lo pedimos por este nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Mi hermana Dori Ann puede pasar adelante. Ana Dori. Y su hija, para que los hermanos la conozcan. Antes de retirarnos, unas 5 minutitos. Thank you all for allowing us to be in service with you tonight. Muchas gracias por dejarnos estar en servicio esta noche con ustedes. Gracias, Padre. So I'm so happy to be with my brothers and sisters in Christ here. Estoy tan feliz de estar con mis hermanos y hermanas en Cristo en este lugar. Amén. A note to go along with the testimony. Una nota va junto con el testimonio. For all your sisters. Por todas las hermanas. While I was in pain during the contraction. Mientras estaba con dolor durante las contracciones. And I froze. Y me congelé. I didn't want to miss. No quería errar. What the Lord was telling me. Lo que el Señor me estaba diciendo. Y me dijo que el gozo que sentiría en el futuro apartaría el dolor que estaba sintiendo en ese momento. Así que estoy muy agradecida de estar con todos ustedes, porque Dios ha hecho tanto con nosotros en nuestra vida. Eso es. Nos vamos cantando, mi hermano. Mis hermanos pueden salir a la puerta.